Bueno, para hacer el proceso del hard reset o el borrado maestro, formateo de fábrica o modo recovery, como quieran llamarlo, siempre y en la mayoría de los casos ocurre porque no podemos ingresar al equipo, ya sea que nos olvidó el PIN, el patrón o la contraseña. Bueno, de una u otra manera no podemos acceder a él. La opción normal sería ingresar a los ajustes del equipo, ingresar a sistemas y desde acá hacer el borrado del equipo, de restablecer el teléfono. Pero como no tenemos esto, pues el equipo, y antes de iniciar todo este proceso, va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental, y esto se lo resalto con mayúscula, es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico, ya que el proceso de hard reset se divide en dos partes. Una, donde, bueno, se puede decir que el equipo hace el borrado que nosotros le vamos a dar acá, la opción del borrado, y segundo, nos va a pedir el usuario, que en este caso es prueba-orientador-móvil@gmail.com, y la contraseña. Si ustedes de pronto no recuerdan ninguna de las dos cosas, deténganse en acá, averigüen y continúen con este video. De resto, no lo vayan a hacer y se lo resalto totalmente. Dato adicional, si ustedes de pronto olvidaron la contraseña, deben de esperar 3 días para hacer este proceso. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, pues acá la tenemos a un 73%. Creo que está bastante bien. Indicarles lo obvio, que toda la información de este telefonito se va a perder, excepto lo que se encuentre en la SIM card y en la cuenta de Gmail. De resto lo vamos a perder absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mantener la tecla de volumen arriba y la tecla encendido para hacer el apagado del equipo. Bueno, y ya lo otro para tener en cuenta es ingresar al modo recovery. ¿Cómo ingresamos a ese modo recovery? Primero fue tecla de volumen arriba y encendido para hacer el apagado. Ahora vamos a hacer lo contrario, tecla de volumen abajo y encendido. Cuando aparezca el logo de Oppo, podemos soltar hasta que nos ingrese a este modo recovery. Generalmente viene en chino. Vamos a ver cómo nos aparece acá. Ay, ojalá que aparezca en inglés. Bueno, entonces sí, apareció. No sé qué idioma será esto. Me voy a la vieja confiable, al inglés. Me lo toco acá un poco para bajarle un poco el brillo a esto. Ahí está. Bueno, entonces tocamos acá con la tecla de encendido. Siempre vamos a seleccionar con la tecla encendido. Acá dice borrar datos, rebotar equipo o dispositivo y apagarlo. Entonces vamos donde dice la primera. Entonces ya está, prácticamente está seleccionada. Recuerden que con esto me muevo y voy donde dice borrar datos o formatear. Bueno, borrar datos. Toco con la tecla de encendido y este código es aleatorio. Esto cambia, puede ser un código diferente dependiendo del teléfono o la referencia. Entonces marco este código y le doy formatear. Ahí ya el equipo empezó a hacer el borrado. Bueno, bien, ahí está haciendo la primera parte. Ahora viene la segunda parte, después de que ya el equipo reinicie su sistema operativo normal, la autenticación, donde nos va a pedir por obligación, primero, conectarnos a una red Wi-Fi y segundo, utilizar la cuenta de correo electrónico de Gmail correcta. Bueno, efectivamente ya nuestro equipo hizo el borrado. Lo que le digo viene en la segunda parte. Bueno, busquemos el idioma correspondiente. Bueno, vamos a ver acá atrás y buscamos acá el idioma. Luego creo que viene el país. Bueno, busquemos el país, no nos compliquemos. Y es importante aceptar términos y condiciones. Entonces, vamos a ver el siguiente. Luego de esto, el equipo por obligación, no es opcional, nos pide conectarnos a una red Wi-Fi. Bueno, acá le doy no copiar. Y bueno, el equipo de entrada me pide el código patrón. Se supone que no lo sé, por eso estoy haciendo toda esta vuelta. Entonces voy acá a la X para que me pida la cuenta o la autenticación por medio del correo electrónico. Y bueno, ya está acá. Vamos a colocar el usuario y la contraseña. Bueno, efectivamente he colocado la cuenta de prueba orientador móvil, la cuenta que les mostré al inicio del video, donde pues con su respectiva contraseña. Vamos a darle acá siguiente
Y si ustedes lo manda al siguiente pantallazo, van en buen camino. Pero si no les aparece esto y en su lugar dice accede con la cuenta del propietario del dispositivo, o sencillamente vuelven y quedan como en el login para ingresar nuevamente el correo, es por dos cosas. Primero, y el 99% de los casos pasa porque no están utilizando la cuenta correcta, a pesar de que piensen que sí. Entonces, como cuenta principal no es esa que ustedes de pronto intuyen, sino es otra diferente. Y la segunda es porque no esperaron el cambio de los 3 días para el cambio de la contraseña. Bueno, luego de esto el equipo me dice que si soy un menor de edad, obviamente no. Entonces le doy donde dice ya usaré este equipo o soy mayor de edad y estoy certificando que soy el que voy a utilizar el equipo. Luego esto me lleva a dos caminos. Uno, donde dice usar una cuenta anterior. En mi caso, la cuenta de prueba de orientador móvil es la cuenta anterior. Esa es la que vuelve y se como que se vincula como cuenta principal. No quiere decir que ustedes no puedan colocar más cuentas. Claro que sí, pero eso va a quedar como cuenta principal. Y la otra es usar una cuenta nueva. Voy a darle en usar una cuenta anterior porque voy a seguir haciendo más tutoriales. Mi interés es avanzar y poder seguir con este proceso. Bueno, acá viene a aceptar términos y condiciones. Esto es obligatoriamente voluntario. Acá saltar el método de autenticación, continuar. Bueno, lo normal. Vamos a verificar más cosas y acá omitir. No quiero activar el asistente de Google. Acá tampoco. Bueno, todo lo que pueda omitir para hacer más rápido este video, mucho mejor. No, gracias. Acá omitir nuevamente, botones, quiero agregar botones, hecho y bienvenido. Entonces ahí empieza a cargar el ecosistema, el OS de Oppo y también el ecosistema de Android. Y ahí como ya lo pueden observar, ya el equipo quedó totalmente restaurado de fábrica sin ningún tipo de información. Vamos a hacer su bloqueo. Ahí está listo para funcionar como nuevo.